1:21 de la tarde. Noticias Caracol conoció que la Procuraduría llamó a juicio disciplinario y elevó pliego de cargos contra el polémico concejal de Chía, Carlos Enrique Martínez, por insultar a unos policías luego de cometer una infracción de tránsito. A partir de este video, revelado por Noticias Caracol, donde se ve al concejal de Chía, Carlos Enrique Martínez, cuando insulta a los policías luego de ser sorprendido con una menor de edad en su moto, sin casco y sin chaleco, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al cabildante. No, ahora sí, concejal, que chimba la primera autoridad política de este municipio. La determinación de la Procuraduría señala que el joven político, además de expresarse contra los policías con palabras de grueso calibre, manifestó. ¿Usted cree que yo hace ayer? Lo fui teniente cuando usted no está ni en el colegio, pelado. De esta manera se defendió el concejal en su momento. Una niña que fue detenida, fue maltratada, se encontraba llorando. Y la encuentro yo y por defenderla me exalto. Y seguramente no le hablo de la mejor manera a los policías, es razón para que hoy me esté tindando. Para la Procuraduría, estos son hechos de amenaza y desafío que constituyen en una falta gravísima, por lo que se ha llamado al concejal a audiencia pública el próximo 9 de abril. Rocío Franco, Noticias Caracol.